¿Quién es el más fuerte del equipo? ¿Y quién es el punto débil? Azules y naranjas, responden estas duras preguntas y Tufiño sorprende con una respuesta demasiado sincera. Puede ser que el mío, puede ser mi debilidad que sea el cansancio, puede ser eso. Permiso, chicos. La verdad es que este es uno de los momentos que más me agrada de la noche. Carlos José, tu bebida se ve deliciosa. Déjame la prueba. Pero por supuesto, mi querido hermano León. Es que ustedes de los míos. No nos importa compartir el vaso, porque tomamos Vitacema Zinc Efervescente de MK. Porque una ingesta diaria adecuada de zinc ayuda a fortalecer las defensas del organismo. Vitacema Zinc Efervescente de MK nos protege y nos encanta. Es un producto de MK. Si los síntomas persisten... Correcto, consulte a su médico. Mientras tanto, haga como Tufiño, Brian Ramos y el León, que se fortalecen y su sistema inmunológico está siempre fuerte gracias a Vitacema Zinc Efervescente de MK. ¡Scompi! Acá estoy lista porque quiero hablar con alguien que ha venido a visitarnos y alguien... que la veremos en la próxima. Señorita María Yuribet Cornejo Pincay, por favor, venga por acá, acérquese, que el público la quiere ver. Todo el mundo se ha pasado mandándole piropos a Yuribet de lo linda y lo guapa que está. No sé si es el amor, no sé si es el descanso, no sé qué es que está haciendo, pero está guapísima. ¿Cómo estás, Yuri? Quedóme aquí, feliz, contenta, como siempre, de visitar mi casa, Combate. Bueno, buenas noches con todos, Ecuador. Y bueno, sí que me río porque ya me imagino por aquí. O sea, a mí me dijeron que te pregunte algo sobre una llamada. Te dejo a ti prácticamente el micrófono libre para que nos expliques qué es lo que se trata. Yo vengo tranquilita a disfrutar del programa y cuando veo una llamada así, siento que me vibra el teléfono. Mamá de Laila. ¿Qué? ¿Por qué te llama la...? O sea, bueno, está bien, pero ¿por qué te llama la mamá de Laila? A ti. O sea, era para darme un consejito para su hija. De que, es que me dice, por favor, Juliet, te lo ruego. Ahora, en este instante, quiero que vayas donde está Laila y le digas que se suma. Porque se le ve demasiada paz. Espérate, esa llamada fue hoy día. Fue hoy, hace un rato, hace un par de bloques más o menos. Pero yo no iba a decir nada, obviamente. Solamente que ella se le salió a decirle la producción y ya. Bueno, ¿y qué te dijo la mamá de Laila? Me rogaba, me decía, por favor, Yuribet, no puedes dejar pasar esto, tienes que ir en este momento. Y dice Laila, ya no lo van a superar, que soy cuadrada. Es que mi mami, por Dios, mami, si me está escuchando, que yo sé que sí. Ya supérelo, mami, por favor, no va a tener cintura nunca. Es que solo me dice... Por favor, párate bien. Laila, súmete. Laila, pero ponte así que los... Oye, Laila, ¿cuándo viene la mami Laila? No sé cuándo, pero... Que venga, por favor, y que le ponga a Laila aquí un palo de escoba, un libro en la cabeza para que esté así recta y recta. La mamá de Laila sabe, porque Laila fue reina. Hay dos cosas. Yo le quiero decir algo a la mamá de Laila. Bueno, son dos cosas lo que le quiero decir. Primero, que Laila tiene un hermoso cuerpo. Tiene unas super piernas. Sí. Tiene una super espalda. Y tiene un cuerpo muy bonito. Ahora, lo otro que le quiero decir es a la mamá de Laila que me traiga chaulafán como la otra vez, por favor. Ah, ya, pero que no se me lo... Mi chaulafán que no se lo coma Carlos José, porque nunca llegó a mis manos. Yo preferí... Laila. No, es que ya, ¿qué? Dame tus tips para tener tus curvas. No, yo no. Tu mami, hazle caso a tu mami. Pero mi mami desde los 12 años me dice que me pare bien. Me he parado bien y sigo siendo cuadrada. O sea, yo voy a tener el cuerpo fitness, pero no voy a tener cintura. Por favor, supérenlo. Es igualita, ella tiene un cuerpazo, pero también siempre va a ser cuadrada. Y yo le he dicho que no sueñe que va a tener cintura. Y ella lo entendió. Pero mi mamá no lo entiende. Quiero que, Laila, por favor, complazcas a tu mamá por lo menos esta noche, por favor. Eso, así. Esa es la postura correcta. Así, tal cual me dijo que estuviera, por favor. Aquí, en la cintura. Eso. Mami, por usted. Ay, mira, de eso es lo que está hablando tu mami. Mira, ahí poncho a Lailita. Póngale a Lailita. Que con esa parada... Mira, pero
pero no en la cadera. Tiene que ser acá más arriba para que se te vea más ahí. No escondas los dedos. Bueno, ya sí, escóndelo. ¿Por qué se esconde las uñas, Laila? Sí, sí, porque ella está hecha una combatiente en todo el sentido de la palabra. Pero es que no entiendes, mira, te coges el rollito aquí y te lo haces así. Ahí, ya, por ahí vaya. Lo importante es que tiene buenas piernas. Sí, tiene piernas de vikingo. Yo le digo, Laila, tienes piernas de vikingo. Laila la capurra. Esas son las piernas que necesita la selección. ¿Cuántas piernas? Voy a tener un cuerpazo. Cuando me case, voy a tener un cuerpazo, mami, ¿ven? Por Diosito. Ay, mi mamá dice, ¿ya para qué? Si ya... ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, vamos a lo que, en lo que estábamos. ¡Compi! ¿Qué vamos a jugar, señor Lavos? ¡Se viene Penduloco! ¡Me encanta! ¡Compate! Oiga, este juego me encanta, compi. Este también me gusta mucho, así que por favor, chicas, nos ponemos en posiciones. Ok, al parecer el primero en pararse en el paredón para ser bombardeado con este misil que lanzarán los chicos azules Pollito y Juan, es nada más y nada menos que Fernando Tufiño. Así que atentos, por favor, vamos a arrancar a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! ¡Vamos! ¡Penduloco! ¡Ay, qué loco! Está. Piernas de Fernando Tufiño, Dios mío, santo. Uy. Muy bien, ¿eh? Tufiño es muy ágil. ¡Uy! Le tocó. Pero duró bastante, ¿ah? ¿Eh? Bueno, Tufiño siempre nos sorprende con esto, ¿ah? Nueve. Ahora, de Laila Yulisa Torres Salinas. Cambio en el equipo naranja. ¿Quién va? ¿Va Juan el León del Valle? Ok, va uno entonces de los azules. Vamos alternando. Ahí va Juan. Ok. Muy ágil, Juan. Muy bien, arrancamos a la cuenta de uno. Ocho, no son nueve. La última no valió de Tufiño. La última no valió, señores. Señor Lavos, y cayó en el círculo amarillo. Es lo que nos está comunicando desde el piso. Revisa el video, por favor. Revisa el video. Que todos los que estamos aquí cayó en amarillo. Tiene que caer parado. Eso no tiene nada que ver, si antes ha caído de cabeza y lo hacen valer. Ok, señores, la última palabra de la producción, ¿cuántas válidas? Pixi, que está en el piso, nos está comunicando eso. Pixi. ¿Cuántas válidas, señor Lavos? Ocho válidas. Ocho válidas, perfecto. Arrancamos con Juan del Valle, la cuenta de uno. Dos. Tres. ¡Combate! ¡Uy! ¡Ay! ¡Hola, la! ¡Ay! Dos. Ok, dos para Juan del Valle. Ahora es el turno de Laila Torres. Laila Yulisa. Torres Salinas. Vamos, Laila Yulisa. Mami, Laila, por favor, cuando venga no se olvide mi chaula fan. Yo le ruego que me entregue a mí uno separado, me lo guarde con el guardia. Vamos, ok. Vamos a arrancar, Jesly y Tete van a tratar de tumbar a Laila a la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Ahí va. Laila, la una. Dos. Eso. Cuatro. Eso no. Cuatro. Ocho y cuatro, 12. ¿Cuántas? 12 hasta el momento. 4 hizo Laila. Tenían 8, llevan 12 los naranjas. 12 a 2. Ok, ahora la que se coloca es Ámbar Montenegro. Ámbar la fiera Montenegro se coloca para tratar de tumbar a Jesly Bustamante con la complicidad de Laila Torres. Es Jesly Bustamante. Ok, perfecto. Arrancamos a la cuenta de uno. Dos. Tres. ¡Combate! Vamos, Jesly. Ahí va Jesly Bustamante. Dos. Tres. Ahí, ¡cuatro! Ya. Tres nomás. La última no vale. Ok, fueron tres. ¿Cómo vamos, señor Lavos? 5-12. 5-12. Ahora, ¿quién viene? Pepe Tola. José Luis Tola Sandoval. Pepe, está jugando al caballito. Pepito. El columpio. ¡Uno! Vamos a la cuenta de uno. Dos, tres. Combate.
Uno. ¡Ay! Dos. Dos, dos, dos. Dos y 12, 14. A ver. Señor La Voz, revise bien uno, el otro segundo no cayó. No cayó. Señor La Voz, ¿puede revisar el video? Son los dos pies. Mira, ahí está. Ok, uno. No sé, a ver. No vale la última. ¿Toca los dos pies o es la gale? Póngale la toma anterior, por favor, que pise novio. La anterior, por favor. Mira esa, Pixie. Tocas los dos pies y me resbalas. El piso nos está diciendo que no vale la última. Ok, la última no vale, señores. Vamos, continuamos. Oiga, en verdad que yo no sé qué pensar aquí. Discúlpenme. En verdad, si no es por Pixie, yo caí parado ahí. Y todo el mundo que está aquí lo está diciendo. Arrancamos a la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Ahí va el fondo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pollo. Siete, ocho. Ay, 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 ya se cayó el pollito. Ocho nada más. Excelente trabajo el pollito, Brian. Muy bien. Tenemos entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, oyó la voz? Iguales a 13. Desempatan Tufiño y Juan del Valle. Ok. Tufiño y Juan el León del Valle. Ahí acá, Juan quiere decir algo. Ok. No, igual está más que dicho, pero bueno, vamos. Vamos a jugar, por supuesto que sí. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Epa! Cinco. Seis. Siete. Ocho. Señor La Voz, el participante no se puede lanzar el tirar el péndulo. No tiene nada que ver porque está que se lanza a la piscina y lo empuja. Si ella lo lanzó mal, ya es culpa de él. Es verdad, Brian se lanzó, pero ya su piño había caído cuando Brian se lanzó. No, fueron. Señor La Voz, ¿puede revisar? Ahí está el video, mire. Fueron dos veces. Ahí está. Esa fue la acción que reclama Pepe. Entonces, vamos con Juan. Ok. Copia la cuenta de uno. Dos. Tres. Cómate. Uno. Dos. 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 Y esta prueba tiene color naranja, naranja, naranja. En esta prueba, es más, por tus saltos acaba de darle los puntos al equipo naranja. Pero la pregunta es, ¿por qué tú te sientes que eres el punto débil de tu equipo? Creo que porque a veces pienso que mi cuerpo no va a dar, que me siento cansado, o a veces digo, no va a poder hacerlo, pero ahora creo que me estoy entrenando con el profe y creo que voy a hacer lo mejor que pueda para ganar esa final. Creo que ya me pasó una vez con Deidán y no quiero que me vuelva a pasar. Que estuviste a punto de pronto también por el físico, porque yo creo que las personas son fuertes en algunas cosas. De pronto tú eres más fuerte en unas y más débil en otras. Ya depende de cómo tú saques lo mejor de ti. Sí, es verdad. Creo que toda la gente sabe que aparte de combate bacán, aparte de eso, creo que sabe que me he destacado en muchos juegos. Soy mejor en algunos juegos, pero creo que solo tengo una debilidad y creo que esa debilidad la va a hacer una fortaleza. Bueno, yo estaba aquí, mientras te escuchaba, veía a Leila Torres que te... O sea, ella te escucha con una atención y con un cariño como que de madre, como que diciendo, sí, yo creo en ti, yo sé que tú puedes. ¿Sientes la confianza de todo tu equipo? Sí, yo sí, claro, ellos son los que siempre me apoyan y siempre dicen, tranquilo, tu fin, que tú sí vas a poder, sí vas a jalar el circuito. Y eso es lo que me anima con ellos, ¿no? Laila es una persona que siempre me apoya, siempre me inyecta esa energía, ¿no? Y aparte de que siempre me hace feliz, me hace alegre.
Perfecto, Tufi, mucha suerte. Pero el Machala también se preguntó a todos los chicos quién consideran que es el más fuerte y quién consideran que es el más débil de cada uno de los equipos. Así que vamos a escuchar y vamos a ver qué dicen. ¡Combate! Para mí es Pepe. Pepe, porque Pepe es el que nos va a guiar, el que va a decirnos, ¿sabes qué, chicos? Vamos, métele más fuerza. Cuando te alienta, él siempre... O sea, bueno, yo siento que puedo dar más de mí, me animo más, me inyecta energía. Pepe, porque tiene experiencia y porque he visto cómo sigue a sus competidores, cómo les meten ganas, cómo los inyecta con sus palabras, con sus gritos. Y cómo está pendiente de todo su equipo. Sí, yo creo que él es la persona más importante del equipo porque tiene más años acá, porque se da cuenta de todo, porque es una balatola. Y es la persona que, a pesar de que los naranjas no sean unidos, él trata de unirlos. Tiene lo que un equipo debería tener, que es una persona sincera. Entonces, cuando hay una persona sincera, yo creo que puedes, como equipo, puedes hacer todo. Yo diría ahorita Tufiño porque es el hombre que tiene que llegar a las mujeres. Aunque ahora último recién está tomando ese papel y lo está haciendo bien. Pero Tufiño tendría que ser, para mí, el hombre importante en la final. Soy yo, Eli. Y no te lo digo porque... O sea, yo puedo decirte Tufiño, pero él me demostró otra cosa. Te puedo decir Pepe, pero yo nunca he visto a Pepe jugar. Pero he visto a una Laila y sé lo que puedo dar yo. O sea, hemos entrenado juntas. Yo sé hasta dónde puede llegar ella. Y creo que puede llegar a donde yo puedo llegar. Yo creo que somos como que el escudo del equipo. Yo creo que todos somos muy importantes para el equipo. Todos aportamos algo, todos. Yo creo que yo aporto mucho en lo que es fuerza físicamente, rapidez. Me creo capaz de hacer muchas cosas en circuitos, circuitos de que conlleva mucha fuerza. Tufiño es muy ágil, muy rápido. Ámbar es muy concentrada. Siempre tiene todo bajo control mentalmente. Pepe es un cerebro, sabe todas las mañas, técnica, experiencia, tiempo. Entonces, realmente para mí, todos somos importantes en el equipo, todos. Todos aportamos algo muy, muy importante. Punto débil de los naranjas está en Ámbar. Ámbar y Laila, entre ellas dos creo que está. No tengo una, pero sí creo que entre ellas dos está porque ya conozco un Tufiño que aunque hemos visto que se ahoga, etcétera, en la final de la cuarta temporada no demostró absolutamente nada de que se ahogaba ni nada y fue hasta incluso el que más rápido terminó todas las cosas. Yo diría Ámbar, porque sería su primera final con combate. Y su primera final que va a jugar en equipo con gente que ya se conoce como juez. Defecto de Ámbar que no le gusta escuchar cuando la gente le habla con euforia o con desesperación en el momento del juego. Entonces puede ser que ella sea loca, saltera. Puede ser que el mío, puede ser mi debilidad que sea el cansancio, puede ser eso. Creo que Tufiño no sabe aún lo que tiene. Creo que Tufiño debe descubrirse un poco más él. Tal vez una inexperiencia de Ámbar o los errores de Laila. O sea, las mujeres son fuertes físicamente, pero mentalmente creo que llegaría en algún momento que tal vez los azules estén ganando, que estén arriba, y su debilidad mental las va a hacer cometer errores tras errores y creo que podrían perder y perder y perder. No hay un punto débil. Cuando nosotros queremos, nos dedicamos y nos apoyamos mutuamente, todos podemos aportar muchísimo y podemos llegar a ser los mejores. Hay un Tufiño que se cansa, pero en una final puede sorprender. Como hay una Yesly que no es fuerte, que en una final puede sacar fuerza de donde no tiene. A pesar de que todo el mundo dice que Laila le dan lailazos, que va a cometer la grande, que no, quizás en el fondo no sirva mucho, yo creo que es Tufiño. Porque Tufiño es una persona que se cansa rápido, a pesar de que es muy fuerte, sí. Es muy fuerte, pero no sirve nada. En el último circuito es cuando se ve todo. A pesar de que él jugó la final del año pasado, la jugó bien. Pero quién sabe qué pueda pasar. Mi
queridos amigos, ustedes saben que hay muchos, pero muchos métodos para blanquear los dientes, pero todos causan dolor y también dañan el esmalte dental. Pero ahora, todos esos métodos quedaron atrás porque tenemos ya Plendax Whitening, la pasta dental que blanquea y conserva el blanco de los dientes sin dañar el esmalte. Plendax, frescura y protección para tus dientes. Así que si quieres tener una sonrisa de televisión, Plendax Whitening, para que tus dientes brillen, estén blancos, tu esmalte dental bien cuidado y siempre sanos. ¡Qué bonito! ¡Compi! Muy bien, Mata, nosotros seguimos por acá y se ven una de las pruebas más tradicionales e históricas en combate. Estamos hablando, señor Rebos, ¿de qué prueba? ¡Boyas doble! Perdón, cuerda floja. ¡Ajá! ¡Ay, señor Rebos! Son los nervios de la final. ¿Sí o no, señor Rebos? Un señor la vocesazo. Un vocesazo. Así es, cuerda floja, señor. Pero que tiene boca. Vamos, ahora sí, estamos con el equipo naranja, la veo de Laila Torres lista, preparadísima, con equilibrio. Arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! ¡Fuimos! Estamos a pocas horas de la final de combate. Uy, lo va a hacer casito. La cuerda le dijo que no. Fernando Tufiño. Lo hizo. Una pasada. Ya está. Ámbar Montenegro. Vamos, chicas. Ahí va Ámbar. Ámbar Itamar Montenegro. Al agua. Fer Tufiño. 3 minutos. Fer Tufiño. Fer Tufiño 10. Muy bien, Tufiño. Segunda pasada. Como si nada, Fernando Tufiño, es el turno de Ámbar. Muy bien, Ámbar. Al agua. Laila. No, no lo logró. Viene Fernando Tufiño, quien está sacando la cara en el equipo naranja por la cuerda floja. Ahí, ¿no? Se fue el primer minuto, quedan dos. Ámbar. Ok, perfecto, continúa Laila, cae, pero va Tufiño una vez más tratando de llegar al otro lado. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, y lo hizo. Muy bien, Fernando Tufiño. Ámbar. Ámbar Itamar Montenegro avanzando hasta el momento sin problemas, pero se le torció el cuerpo, como decía Karina Hidalgo. ¿Te acuerdas, Kofi? Se le viró el cuerpo. Lailita. Ahí va. ¡Ay, caramba! Tremendo planchazo que se acaba de pegar la reina guerrera de Quevedo. Y ahora avanzando Tufiño. Sin problemas. Y no, al final, la cuerda le dijo ¡que no! Ámbar. Queda 1 minuto. El tiempo se está acabando y no hemos visto un gran rendimiento del equipo naranja en la cuerda. Hay que tener cuidado, compi, porque en los azules hay personas que la pasan muy bien. Es el turno de Fernando Tufiño. Tufiño, 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 lo hizo, lo hizo, lo hizo. Cuarta pasada. Ámbar. ¡30 segundos! Al agua. Ámbar. Laila. Tufiño, tranquilo. ¿Lo va a hacer? ¡Lo hizo! Bien, Tufiño. ¡Ay, ay, ay! 5 pasadas. Ámbar. ¡Tiempo! Ok, compañeros, el turno de los chicos del equipo azul. Vemos que está en posiciones y con el equipo lista de Terronquillo, Juan del Valle y Lady Chesley, Selena Bustamante, Salcedo. Señor Lavoz, ¿cuántas 5 pasadas en 3 minutos. Muy bien, perfecto. Vamos a ver en 3 minutos cuántas pasadas logran los azules. Vamos a arrancar, compi, estamos listos. Cuando la voz cantante Domenica Saporiti lo indique. A la cuenta de 1, 2, 3. ¡Combate! Al agua. Ay, no, por Dios. ¿Qué pasó con Tete? Ahí va León.
Va avanzando. Lo va a hacer. Lo hizo. Al agua. Al agua. Yes. Al agua, Tete. Es el turno de León del Valle. Vamos para la segunda pasada. Hasta el momento, haciendo un gran trabajo de León, lo hizo. No hubo problema ahí, es el turno de Jessy al agua. Sí, señor, se va al agua Jessy, Selena Bustamante Salcedo y ahora Stephanie Ronquillo Naranjo también se va al agua. Una vez más, el León del Valle cruzando como si nada. Me parece estar viendo Osvaldo Vargas en sus mejores momentos, ¿ah? Claro que sí. Jessy. Va avanzando Lady Jessy, está el momento muy bien. Casito. Pero no. Al agua. Ahí va León. Juan. Lo hizo. Cuatro pasadas del equipo azul hasta el momento. Se fue al agua Jessy. Va a intentarlo Tete Ronquillo y se va al agua también. Señores, con esta pasada empatan los azules. ¿Cuánto tiempo queda, señor Lavosa? Queda casi un minuto, 20 Caramba. Segundos. Muy bien. Al parecer tienen hasta el tiempo a su favor, señores. Una pasada más de los azules. Y los segundos se van para el equipo azul. Los naranjas se quedan con las ganas. Al agua. Ahí va el León. Todo depende de él. Juan, el León del Va pausado, sabe que no hay problema, sabe que el tiempo está a su favor, lo hizo. Y esta prueba tiene color azul, azul. Azul es el color, los segundos pertenecen a los azules. ¿Cómo está esta noche, señor Rabos? Hasta el momento, 25 segundos a favor de los azules. Los naranjas tienen 10 segundos a su favor. 25 a 10. Ok, tienen entonces ahí sus segundos de diferencia. Chicos, esto puede marcar cosas importantes. La verdad es que sí, hay que sacar las garras porque lo que tienen es el día de mañana y el día jueves ya tenemos la final. Así que si quieren hacer un gran juego, les sugiero que empiecen a meterle turbo a la situación. ¡Compi! Pero antes de la final hay una sanción. Así no. Cuando se sanciona son cosas que se tienen ahí, son cosas que no se olvidan y asuntos pendientes que deben ser resueltos. Y es una sanción, tengo entendido, bastante fuerte porque Amber y Jessy pues cometieron el error de tener por momentos carácter antideportivo, involucrarse en una pelea que pudo haber llegado a mayores. Tenemos ahí las imágenes de la pelea que se vivió entre Amber Montenegro y Jessy Bustamante. Ahí la tenemos, con lo que se vivió justamente algunos días atrás, algunas semanas atrás, donde se llegó al consenso que las chicas continuarían en combate, estarían en la final, que es lo que estamos viviendo actualmente, pero la sanción exigida se va a cumplir. Claro que sí. La producción va a comunicar la sanción. Pero antes, compi. Vamos a ver Combate Kids. Me encanta Combate Kids. Hola, hola, fans de Karina. Ay, no, digo, fans de Combate. ¿Están listos para conocer a otro Combate Kids? Este moreno nació en Esmeralda y desde el día que llegó al mundo fue un tipo serio, Dios mío, miren esa cara. Solo de bebito sonreía y a 10 añitos ya era todo un top model. ¿Adivinas quién es? De ley que sí. Pero si te quedas luego del corte comercial te prometo una foto de este azul a los 16 añitos. Con el pelo rapadito a